Muy buenas muchachos y muchachas. Bueno, pues aquí una vez más vamos a presentar un vídeo, un circuito que es fácil, muy básico, especialmente para personas que no tengan mucha idea. Vamos a hacer una base giratoria para presentar artículos o productos, o bien de washing o bien productos de lo que sea. Este prácticamente me lo han pedido por el encargo para un escaparate. Y bueno, lo vamos a hacer, yo lo podría haber hecho más profesional, pero lo vamos a hacer básico para que todo el mundo lo pueda hacer. Entonces, un cable con clavija, esta de aquí de España, esto es un televisor viejo, bueno, reciclado. Este motorcito es de un calefactor, pero también sirve el de un microondas, ¿vale? Esto es un calefactor que va haciendo el calefactor así y se va girando para los lados. Bueno, y que vaya a 220, este desde 110 a 220 puede funcionar. El motorcito y también la base del plato para que podamos hacer el proyecto. Y esto de aquí, pues es un plástico, que es como un plato, que este plato simplemente es de una tortilla de patata, que estoy llevando aquí un plástico, así en redondo, y que lo venden en el supermercado Lidl y demás, Mercadona y demás. Y tiene un plástico que es un plástico que es bastante fuertecito, ¿vale? Pues ese plato es el que vamos a usar para base giratoria. Para que quede lo más centrado y lo más bonito posible. Bueno, pues dicho esto, una cajita, que es donde vamos a meter el motor y vamos a atornillarlo. Que esto, la idea es que se quede lo más bajito posible. Para poder montar el artículo que no se eleve mucho hacia arriba. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, partiremos por localizar. Primeramente aquí al centro, en este plástico, que es lo que va aquí arriba, de un registro, esto vale de menos, no sé si era un euro por ahí, este cubillo, y es más que suficiente para este proyecto. Esto después aquí arriba apenas se va a ver, entonces no os preocupéis, ¿vale? Bueno, pues vamos a buscar centro, a ver cómo se busca. Para buscar centro, tiro con una cintilla esta, de esquina a esquina, más o menos, y hacemos aquí una pequeña línea. Y ahora aquí, pues de esquina a esquina. Ahí. Y también buscamos otra línea. Pues este acento se nos queda ahí marcado. ¿Vale? Este acento es de esquina a esquina. Y de esquina a esquina y tenemos el acento marcado. No importa porque eso después no se va a ver. ¿Vale? También tenemos la opción de poderlo pintar después. Bueno, pues aquí vamos a hacer un pequeño orificio hasta que el motor este pueda entrar. Vamos también a quitarle al motor. Este le vamos a quitar. Estos soportes que tiene aquí, que son como una ampliación, que esto no nos sirve. Los tornillos los pondremos por ahí. Ahí. Para otro proyecto. Y bueno, pues tenemos un orificio para que el motor lo podamos poner aquí centrado, de esta forma que, o así, no importa, aquí no me cabe, pues, simplemente haremos este orificio. Entonces vamos a coger un taladro, con una boca que sea para aquí. Bueno, pues ya, bueno, para que tengamos hecho este orificio de aquí, pues lo pondremos de forma que no vaya a estorbar después a la hora de meter la pieza esta de aquí. Entonces lo pondremos así, de esta forma, y vamos a marcar los orificios con un rotulador para que se quede ahí lo mejor puesto posible. Y vamos a hacer esos orificios, ¿vale? Uno aquí y otro aquí. Bueno, pues ya que tenemos los orificios hechos, presentamos el motor. Y ya simplemente sería atornillarlo en su postura correcta, ¿vale? Entonces lo pondremos así. Vamos con el tornillito esto con su arenderita para que el motor se quede aquí bastante fuerte y firme. Ahí. Y le pondremos su tuerca por este lado y le vamos a dejar el motor pillado. Ahí. Y este lado vamos a hacer lo mismo. Bueno, pues aquí ya tenemos el motor, se gustó atornillado, el plastiquito, y aquí ya también le hemos cortado el trozo que lo estorba, porque está el tornillo muy pegadito, la caja muy pequeña, entonces esto una vez cerrado, le hemos cortado los pedacitos para que al bajar coincida y dé espacio. Este después no se va a ver, no os preocupéis, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner su cabecito por aquí, que también le hemos hecho su orificio. Y esto ya va directamente al motor. Esto no lo tiene ningún interruptor, pero que si queremos se lo podemos poner. Entonces esto ya simplemente conectado aquí. Esto no tiene plano ni tiene nada. Simplemente cortado por aquí, que lo queremos ensordar.
Pues se solda, que no, pues directamente, no hay ningún problema. Vale, pues esto ya da igual que pongamos en un lado o en otro, porque esto lo único que va a hacer es dar vueltas. Entonces lo ponemos aquí, sí. Como os comento, si lo queremos soldado, soldamos con estaño. Y si no, pues lo podemos dejar así. Con cintilante solamente es más que suficiente. ¿Vale? Y vamos cinta con cinta. Bueno, pues aquí vamos a decir que es muy importante que le pongamos un freno, como por ejemplo esta brida o cintillo, para evitar que de aquí ya no pase. Le podemos poner uno o, si le vamos conveniente, pues dos. Creo que con uno de estos ya va a evitar que la tira se pueda arrancar de aquí esto. Pues esto ya lo podemos cerrar, esta caja. Y vamos a ver si el motor ya puede funcionar uno. Esto se queda ahí cerrado, le hemos quitado los topecitos estos. Y aquí ya el motor en este paso tendría que girar. ¿Vale? Aquí ya voy a estar girando. Le vamos a poner su parte de arriba para que se vea que gira. Ahí. ¿Vale? Perfecto. Esto es un proyecto básico, fácil. Para principiantes, ¿vale? Ahí. Y ahora ya lo que nos quedaría sería el plato este, que hemos quedado con la tortilla. Pues sentarlo aquí lo más posible, aquí al centro. Que las ruedas también me van a ayudar. Tratamos de las puestas. Y bueno, aquí ya lo único que vamos a hacer es hacerle un nuevo orificio, o lo podemos pegar con silicona si no queremos que por fuera salga nada. Vamos a pegarlo con silicona y vamos a ver qué tal si queda. Bueno, el pegarlo con silicona o pegamento este con superglue, con bicarbonato, es para que aquí no se vea ningún orificio ni ningún tornillo, ¿vale? Entonces lo dejamos lo más centrado posible, que eso las ruedas nos ayudan, porque entran casi justico el plato este. Y bueno, pues le podemos echar superglue y pica por aquí. Pues vamos a pegarlo bien pegadito con silicona. Está caliente. Aquí, para que se quede bien reforzado. Y evitemos que se vaya a escapar. Esto hay que esperar un poquito más porque hay que esperar que se siquen, entonces cuando ya esté seque del todo, pues vamos a verlo y así queda esto pillado, está pillado. Entonces, si le ponemos tornillitos, se va a ver por alto, entonces de esta forma se ve la plataforma que va a girar sin ningún problema y se va a quedar mucho más curioso. Además, este plato, como tiene este borde hacia abajo, pues va a tapar lo que sería la caja donde está metido. ¿Vale? Vamos a echar aquí con esto para evitar que se escape. Transparente o translúcida, como digamos. Es un proyecto que es básico y que estamos usando reciclaje. ¿Vale? Yo ya no se escapa de aquí. Perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos aquí pegadito, se ha quedado bien pegado. Se ha quedado muy bien. Como comento, ya una vez pongamos así, ya no se va a ver. Vamos a ver qué tal se quedaría. Ya puesto aquí nuestra base giratoria para cualquier proyecto que queramos hacer. ¿Vale? Entonces, ya simplemente sería, si queremos sellarlo con un poquito de silicona también. Y si no, pues lo podemos dejar de aquí tipo. ¿Eh? Fíjate qué cosa más chula, más bien hecha. Y que ahora vamos a moverlo. ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? Y si nos queda la base giratoria, perfecta. Para cualquier proyecto o para cualquier cosa que queramos presentar. Eso, por ejemplo, vamos a presentar este driver, ¿sí?
para cualquier expositor, cualquier escaparate o algo. El cable lo podemos esconder por debajo del foam este o como iba. Y estos motores pues aguantan bastante peso, ¿vale? Estos motores pueden ir con bastante peso, fíjate, que empuja cajas y todo. Ya que hay veces que se meten hasta 2 kilos por ahí de peso. Vamos a poner esta batería que hicimos, que pesa bastante, que tiene una bastante batería, creo que eran, no sé si eran 10 o 2 baterías. Eran 7, 14 o 24 baterías, fíjate. Qué bien puede con ella. Ha quedado así muy bien. Para cualquier proyecto o que queramos presentar cualquier cosa, que queremos que se quede más pillada, pues simplemente le ponemos un poquito de silicona aquí, ¿vale? Y ya lo podemos dejar más centrado. Ahí pues tiene un poquito de agura, que es la agura que tiene el giraplato este. ¿Vale? Pero que, como os digo, se la podemos quitar. Le podemos echar aquí una poquita de silicona y al introducirlo pues se va a quedar perfecto. Vamos a pararlo. Y ahora vamos a meterlo a ver qué tal se quedaría. ¿Vale? Se ha cuajado, está demasiado caliente. Se ha cuajado. Entonces vamos a calentar y vamos a hacerlo, pero con el pegado. Ya podemos ver que si lo podemos hacer, se gira la caja. Y bueno, ya el peso pues aguanta bastante el peso esto. ¿Vale? Y el plato básico para principiantes o personas que estén comenzando en el montaje de proyecto. Bueno, dedito para arriba y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego, muchachos!